canciller Álvaro Leyva será citado ante el Congreso debido al manejo dado a las relaciones diplomáticas con Israel. La citación ante el Congreso tiene que ver con que no se ha visto una postura clara por parte de la Cancillería con respecto a la guerra que se está viviendo en Oriente Medio y que el presidente ha dicho múltiples opiniones al respecto. Las múltiples publicaciones que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha hecho por medio de su cuenta de la red social X han causado múltiples opiniones y polémicas. No obstante, la situación alarmó a sectores de la institucionalidad colombiana cuando Israel informó que cancelaría las exportaciones de armas que le hacía al país. Entre estos, los representantes a la Cámara, Arnir Uribe y Juan Londoño, dijeron que se citaría al canciller Álvaro Leyva al Congreso de la República para responder ante todo lo que ha sucedido con respecto a esta situación. Con respecto a este tema, los congresistas Alir Uribe de la coalición del Pacto Histórico y Juan Londoño del Partido Conservador estuvieron en entrevista con W Radio, y ambos representantes a la Cámara estuvieron de acuerdo con la idea de que las relaciones internacionales deben ser tratadas con serenidad. Juan Londoño sentó su postura en que las relaciones internacionales son un tema que debe ser manejado con serenidad y que los vínculos con otros países no deben depender de los gustos que tenga el gobernante de turno. Las relaciones internacionales deben ser manejadas con mucha serenidad. Esos vínculos no deben depender de los gustos de cada gobernante de turno. No se puede borrar todo lo hecho durante años por una opinión de coyuntura, dijo la representante. Y es que hay que tener en cuenta que Álvaro Leyva, después de que su cartera guardara silencio ante la situación, apareció haciendo un par de publicaciones en su cuenta personal de X que sorprendieron a muchos. En una de estas dijo: "La historia de la diplomacia universal consignará como hito la patanería insensata del embajador de Israel en Colombia para con @PetroGustavo, presidente de la República. Vergüenza. Mínimo pedir excusas e irse. La inteligencia se enfrenta con inteligencia. Hay estados en juego". Ante este mensaje, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, quien le ha hecho seguimiento a esta situación desde hace algunos días en su cuenta de X, respondió a su mensaje diciéndole: "Una vez más, prudencia, canciller. En momentos como este, se necesita fortalecer la vía diplomática y desescalar el impasse y no lo contrario. Está en juego una relación estratégica y económicamente muy favorable al país, y cualquier afectación tiene impactos en los ciudadanos. Son momentos donde en la Cancillería se espera prudencia y equilibrio, por favor". En la misma entrevista, la representante Londoño dijo que se comprometía a citar al canciller al Congreso de la República, sustentando que dicha cartera no ha tomado una posición clara con respecto al conflicto que se desató en Medio Oriente hace varios días. "Necesitamos que el gobierno repudie los ataques de Hamas, que en canciller manifieste cuál es la posición oficial del gobierno. Me comprometo a citar al canciller para que los colombianos conozcan esa posición, porque una cosa es que lo que escriben en la página oficial y son los hechos", aseguró. En cuanto al canciller Álvaro Leyva, no solo publicó ese mensaje que llamó la atención de medios y de personalidades políticas, sino que publicó un segundo en el que menciona la paz total propuesta por el actual gobierno. "Nadie sensato puede aplaudir la política de tierra arrasada. No importa de dónde provenga, viola la dignidad de la persona humana, mata inocentes. La doctrina de la paz total de @PetroGustavo se finca en el deber ser de la justicia universal. La paz total como derecho síntesis", dijo. Esto último provocó que la senadora Angélica Lozano le respondiera al funcionario diciéndole: "Canciller, ¿y si consigna la posición oficial de Cancillería y del Estado en los canales oficiales e institucionales de Colombia? ¿O contactan o notifican al embajador de Israel por la misma vía que fue acreditado? No es por Twitter que la diplomacia universal consigna nada.